Soto nos envía el siguiente caso. Nos comenta que trabajaba en un almacén donde los asustan constantemente. Una noche, su turno fue a revisar el área donde ocurren los eventos paranormales junto con uno de sus compañeros. Al ir grabando, capta una siniestra sombra que parece estar acechándolos. Este es el documento. Estoy grabando, men. Quiero ver a ver si estoy grabando, men. Quiero ver a ver si estoy grabando, men. Quiero ver a ver si. Diego, que aquí sí, si grabas buen rato así. Fernanda Torres de Monterrey nos envía el siguiente caso. En el año 2019 se realizó un evento en el Parque Fundidora de Monterrey donde nuestra seguidora se sacó una fotografía. Lo que sale detrás de ella es simplemente escalofriante. Cabe resaltar que en ese lugar se cuentan leyendas de varios tipos de fantasmas. Te dejamos en la tarjeta un video que hicimos sobre los fantasmas del Parque Fundidora. Tienes que verlo. Este es el documento. Nuestro seguidor Mario Ramírez nos envía el siguiente caso. Uno de sus amigos de nombre Jesús María fue a una presa en Aguascalientes de nombre Chichimeco. En una caminata que hizo por el lugar descubre una extraña y pequeña criatura que se deja ver en el camino. Vamos a ver lo que registró. Se muere, sé cuánta pinche gente sigue. Este güey va a durar más ahí que este güey vivo. Cuidado, güey. Ese tronco va a durar más ahí que tú y yo vivos. Y lo hacemos porque al güey se te anda cayendo el piso, ¿no? No, 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 no. Agárralo, güey, a ver si está cayendo, güey. Sí, pues es la pinche sonda adentro, güey. ¿Qué dice el perro? ¿Cuál don, bro? En una zapatería de un centro comercial, los empleados constantemente eran asustados de un modo terrible. Varios de ellos habían renunciado por esta causa. Decían ver a una aterradora mujer oscura que les robaba el aire. Una tarde, las cámaras de seguridad captaron a este impactante ente. Vamos a verlo.
Si tienes algún video o fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.